acá inician estos dos jugadores. Diego Durán, a quien vamos a ver allá en la imagen. Ahí está Diego para poder servir, para iniciar el partido. Ya inicia el partido, 9 de la mañana con 17 minutos. Y ahí está el primer punto ganador de Daniel Phillips. Es primera ocasión que se enfrentan estos dos tenistas en su carrera. Sí, Daniel Phillips en el primer punto diciéndole, mira, por eso estoy aquí en las finales. Ahí está, falta entonces. Muy bien. Y Diego, yo creo que de lo que yo he podido verlo, es un jugador que va en ascenso. Él ha estado jugando los torneos centroamericanos ya por un buen tiempo. Y como pueden ver, creció en altura. Y lo que algunos jugadores dicen, no porque cuando tenía 16 años no era el mejor, no, algunos tardan más tiempo en desarrollar. Y puede ser que este sea el caso de Diego. Miren el servicio que tiene. Miren la derecha que tiene. 30-15. Diego Durán, a quienes se preguntan quiénes juegan. Diego Durán es salvadoreño. La pantaloneta que vemos, la pantaloneta azul que utiliza el salvadoreño. Mientras que Daniel Phillips, ahora con una doble falta, la primera doble falta del partido, 30 iguales. Pero ¿viste la volea que hizo? Está de pantaloneta roja. También mostrando que tiene toque en la net. Jugó con Rafael, fue la pareja de Rafael Botrán. Y de hecho, cuando jugó con Rafael, le ganaron justamente a Daniel Phillips y a Charlap, que fue los que hemos estado viendo en pantalla. Entonces, definitivamente... buenos juegos. Uy, ahí ya 30, estoy viendo 40, algunos doble falta. Defectitos. Segunda doble falta ya. Sí. Segunda doble falta en el partido y en este primer juego de este primer set. Después de esta final vendrá Claire Ann de Estados Unidos ante la guatemalteca Natalia Vela, así que no se lo pueden perder. Un buen punto ahí. Buena volea. Excelente volea cruzada, ya atacando la red. Imposible para Phillips. Un muy buen servicio 40 con iguales. Kick. Cuando oigan que alguien dice que tiene un servicio con kick, quiere decir que le dan un spin para que salte hacia afuera. Que es lo que trata de hacer Diego Durán. Y está tratando de atacar la net en su servicio. Creo que me da la impresión que el plan de juego de Diego Durán es tratar de atacar el back de Phillips y entrar a la net para presionar un poco más y después buscar la volea sencilla. Ventaja para Daniel Phillips. Sí, su primera point. Oportunidad de quiebre en el partido. Sí, muy bajo en su porcentaje de primer servicio para hacer una final de torneo. Uy, y no le falta el segundo. Tercera doble falta en este primer juego y con esto se va Phillips 1-0. Quiebre entonces para Phillips, ya tomando ventaja. Phillips, ayer lo vimos, Álvaro, un juego que tuvo ante Rafael Botrán. Muchos errores de Rafael Botrán y eso lo aprovechó, pero cuando Rafael tuvo un buen segundo set entre el tercero y cuarto game, llegando hasta el quinto, hubo presión y ahí se vio cierta debilidad de Daniel Phillips, pero al final se quedó con la victoria. Sí, yo creo que eso pasa mucho en el tenis, pasa mucho en muchas cosas donde uno tal vez tiene 2, 3 buenos días y es muy difícil tener buenos días consecutivamente. Casi siempre te llega el día donde después, hoy no metí nada, ¿verdad? Porque de verdad Rafael jugó muy, muy, muy bien, especialmente contra Alejandro Licea. Y luego, en su siguiente partido, que ganó 6-0, 6-1 contra Charlap. Entonces, dos buenos partidos. Ya no pudo tener un tercer partido de ese calibre como para poder tener chances contra el bermudense. Y eso es lo que tiene que hacer, agarrar ritmo. Cuando uno tiene un partido donde no le están entrando las pelotas, aunque pierdan un par de games, lo más importante es agarrar ritmo. Si uno está fallón,
lo más probable es que esté fuera del timing y uno tiene que empezar a meter. Y después de que uno esté ya en buen ritmo, tal vez ahí sí arriesgar un poco más. Un punto largo ahora, 0-15, sacando Phillips. Después de un game de 3 dobles faltas, ojalá que Diego pueda tener games de meter la pelota. Sigamos con el slice y atacando. Pero bien, buena respuesta de Daniel. Punto muy bien. De habilidades ahí. Parecía que perdía el punto, pero atacando. Siento que desde ahí lo pudo haber definido Phillips. Y desde ahí también, no sé. Quería hacer el passing shot, pero no funcionó. Sí, trató de hacer. Le quedó muy baja a Phillips. Sí, pero tuvo una derecha, creo, de donde pudo haber. Lo que pasa es que no, seguro no quería tirarle al pecho a la persona. 0-30 hasta ahora este primer set. Que en tenis segundo, no es prohibido, game del primer set. Pero no es bien visto. Ya los dos jugadores con oportunidad de quiebre, ahora tiene esa triple oportunidad de quiebre Durán el salvadoreño. 0-40. 15-40. Buen servicio. Y aprovecho para agradecerle a Tigo Sports por el espacio, por la alianza que tenemos, a la Federación de Tenis, por supuesto, en nombre de Rackets en Golf, la alianza que tenemos con la Federación de Tenis, y a nuestros patrocinadores, por supuesto, Universidad Galileo, patrocinador principal de este torneo, y también nos apoya en el resto de los torneos ITF, Powerade, Grupo Ficosa, y ahora el ABH que ven de fondo es del Alejandro von Humboldt, que es del club alemán, y ya le vamos a explicar por qué están ellos como patrocinadores después de este punto. Que están en el canal 6 y 706 de la señal de Tigo Sports. 30-40, se acercó Phillips ante Durán, ahora va en busca de el Deuce. Bien jugado de parte de Phillips los tres puntos. Les decía que el club alemán es patrocinador porque hoy en día está empezando el siguiente torneo del Tour ITF en el club alemán. Hoy se están jugando las rondas calificatorias. Empiezan, ahorita ya han de haber empezado. Y excelente para los jugadores poder jugar un torneo, poder jugar dos torneos seguidos aquí en Guatemala. El primero en la federación y el segundo en el club alemán. Es algo que han tenido muy buena respuesta. Entonces un agradecimiento también muy grande a los socios del club alemán que les toca sacrificar sus canchas por una semana. Pues excelente servicio. Y a la junta directiva por haber estado de acuerdo en ser sede de un torneo internacional. El primer ace en el partido y lo hace Phillips, levantó un 0-40, una estadística que dice que el 30-0 o el 0-30, el 80% va a ser ganado quien lleve esa ventaja. Estaba 0-40 y levanta muy bien Phillips y ahora ya está 2-0. Sí, y está empezando a imponerse Daniel. Si yo fuera el entrenador de Diego, le alentaría a que trate de frenar esa ventaja que lleva Daniel cuanto antes. Y si no, que empiece ya a empezar en el segundo set. Y no ha tenido un buen primer servicio. Y ahora otra doble falta. Ya es la cuarta doble falta en el partido para Diego. Así que vamos a ver. Sí, cuatro dobles faltas tiene ya en el partido el jugador salvadoreño Diego Durán. 0-30. Después de tener tres oportunidades de quiebre. Y ahora de nuevo problemas con su saque. 0-30. Ahí hubo una corrección de pelota. Vamos a ver la repetición.
buen golpe cruzado. Parecía que estaba afuera, pero ahí hubo muy rápido para mí para poder verla. Sí, se ve que está molesto este, pero él es un patojo tranquilo. Triple con un buen temple. De quiebre. Sí, está empezando 15-40. No como deseaba. Y fue nuestro... algo que tuvo ayer Daniel Phillips, aprovechando los errores del rival, y eso es lo que está sucediendo en el inicio del juego. Es que es muy constante él. O sea, él... no sé, tiene buen golpe. Adelante. 3-0. Nosotros estamos en la pausa acá en Tigo Sports, Canal 6, Canal 706, la gran final de la Copa Universidad Galileo. Y estamos aquí de vuelta. Uf, buen punto para tratar de ver si hay o no hay regreso de Diego. Estamos viendo la gran final de la Copa Universidad Galileo Semana 1. Semana 1 porque hay otro torneo consecutivo. Y estamos viendo a Daniel Phillips de Bermudas contra Diego Durán del Salvador y por el momento dominio del caribeño. Daniel Phillips recién hace, ¿qué? 3 días cumplió años, llegando a sus 17 años, la misma edad que tiene el salvadoreño, que está jugando también hoy de pantaloneta azul, Diego Durán. O sea, para afuera, Diego Durán, 15 iguales. Pero 17 años los dos. Daniel Phillips nació en el 2005 en su récord ITF Junior, 8 victorias, 1 derrota. Mientras que Diego Durán tiene 34 victorias y 32 derrotas. Eso es lo que tiene en su carrera Diego Durán jugando torneos ITF. Bien, está frustrado Diego. Le había jugado bien Diego. Con un revés cruzado, pero después con el slice aprovecha y o sea, gana tiempo. Pero ahí está claro lo que le pasó en ese slice, fue a pegarlo y ya estaba retrocediendo, en vez de quedarse con el movimiento de pies. Y él lo sabe. 30-15. Buen servicio, 40-15. Y aparte que Daniel tiene un muy buen servicio, o sea, es muy constante, no es un servicio de demasiado esfuerzo, de demasiado pensar, lo puede hacer sin mayor problema. Y es uno de los jugadores que más actividad ha tenido, porque también estuvo en la quali. Eso es curioso, llegó desde la etapa calificatoria, porque como no juega a torneos del Tour ITF, no tenía puntos. Entonces, desde la etapa calificatoria, y los puntos de este partido de hoy... Y aquí vamos al game para el 4-0. Se te lo adjudican hasta el lunes. Eso quiere decir que hoy por hoy todavía no sigue sin puntos. Entonces en el torneo de la semana 2 vuelve a regresar como la etapa calificatoria. Entonces imagínate la mala suerte si eres alguien que está jugando etapa calificatoria y tu contrincante es el que acaba de ganar el torneo pasado. O también pudiera ser de que imagínate gana el torneo y no logra llegar al cuadro principal. Pudo haber sido, totalmente. En este caso, la etapa calificatoria no dejó jugadores afuera, es decir que todos entraron, todos los que se inscribieron entraron. A veces cuando uno va a un país a meterse a un torneo, puede ser que uno no entre. Es todo un sistema y un dilema para poder entrar a los torneos. Hay que ganarse el derecho. Y ahora 15 iguales, 5 dobles faltas en el partido. Wow, tiene mucho, ya Diego, demasiado. Muchísimo. 3 el primer game. Sí, y ahora ya 2. Problemas con su primer servicio. Ahí está, de nuevo. Problemas con ese primer servicio. Ya les vamos a dar las estadísticas de su primer servicio.
movimiento de pies también le está faltando a el salvadoreño, está muy estático. Tal vez son los nervios. Los golpes duros también de Phillips, haciendo retroceder a Durán y no ha estado también cómodo pegándole. 15-40. Otro error. Y el no problema forzado otra vez para ponerse dos quiebres abajo. Dos puntos de quiebre. Dos oportunidades de quiebre para Daniel Phillips, que ha iniciado con todo esta gran final. Así como lo hizo en la semifinal también. Y ahora atacando Diego, pero otro error sí, más. Y esa ni llegó a la net. O sea, sí está desenfocado, creo yo. Phillips gana 5-0. Parecía el punto más fácil que podía tener. Y estamos ya con el marcador 5-0. Pausa. Pausa acá en la señal de Tigo Sports, Canal 6, Canal 706, final masculina Copa Galileo 2022. Ya estamos de vuelta entonces en esta final masculina, en donde tremenda sorpresa porque Phillips está derrotando a Durán 5-0 en el primer set y ya están 15-0. Dominio total en este primer set de Daniel Phillips, Álvaro. Sí, son temas de enfoque, siento yo. Son temas de concentración y es difícil llegar concentrado a un partido. 30-0. Otro winner. Pero también el mérito es del caribeño. O sea, realmente juega muy bien y no me sorprendería ver a este joven en niveles más altos en un futuro no muy lejano. Por Daniel lo menos Phillips en Challengers, seguro. Futuros, ya tiene el nivel para un futuro y de que le vaya bien. Y esos tiros ganadores estupendos y ahora 40-0. Dice drop shot y 40-0 ya. Y solo para explicarme un poco más, cuando digo futuro Challengers, lo podemos entender así. Los torneos más importantes son los Grand Slam, que hay 4. Out. Set. Juego primero. Uf, duro. En menos de 20 minutos. Wow. Duro. Bueno, entonces les decía, los torneos más importantes son los 4 Grand Slams. US Open, Roland Garros, Wimbledon y Australian Open. Luego están los ATP 1000, que si no me equivoco son 9. Barcelona, Cincinnati, Roma, Monte Carlo. Madrid. No, Madrid no estoy seguro. Pero bueno, son 9 torneos de ATP 1000. Luego están los ATP 250. No, luego están los ATP 500, como el de Acapulco. ¿Dónde va a estar Nadal? ¿Dónde va a estar Nadal? Ahorita está jugando el Abierto de Río de Janeiro. También, no estoy 100% seguro si es ATP 500. Sí, no, sí, sí es ATP 500. Y ahí está jugando Mateo Berrettini, está ahí también. Sí, dos buenos tenistas. Luego están los ATP 250. Y luego están los torneos Challenger. Vamos a estar en la pausa, Álvaro, y después seguiremos hablando de esto porque terminó el primer set. 6-0. Estamos en la pausa. Regresamos. Segundo set. Y estamos aquí de regreso después de un set que terminó en menos de 20 minutos. Y lo último que tiene que hacer Diego es acelerar el partido, todo lo contrario. Si él fuera Djokovic, ya estuviera pidiendo un trainer, desacelerando, yéndose al baño. Como dijo una vez Serena, no hay prisa en perder. 15 iguales. 15 all. Y ahorita el momentum lo tiene el oponente, tiene que frenar un poco eso. Ir a tomar la toalla en cada punto, si puede. Hasta cambiar de raqueta. Cambiar lo que sea. Cualquier situación. Para romperle el ritmo. En cuanto a algunas estadísticas en el primer set, cuando estamos 15-15 ya iniciando, primer juego del segundo set, está sacando Durán
pues las estadísticas no fueron nada favorables. Ya les doy algunas de ellas porque siguen con los errores no forzados. Diego Durán, 15-30. Sí, y se le ve acelerado. En aces, uno para Daniel Phillips. En el primer servicio, el 44% para Diego Durán, el 71% para Daniel Phillips. Dobles faltas, 5 para Diego, ninguna para Daniel Phillips. ¿Dijiste 41% de porcentaje de primer servicio? 44%, sí. Es bajo. Bajísimo. Y en puntos ganados en primer servicio, pues 83% para Daniel Phillips. Y metió el 71%. Sí, sí. Y metió el 71%. En cuanto a winners, pues esos puntos ganados, 6. Daniel, jugando bien, solamente 1 para Diego. Y así en errores no forzados, 12 para Diego Durán. O sea, a veces se ganan muchos partidos por los errores del rival. Y así es lo que ha tenido Diego. Y ahora, en un golpe de confianza, ya está 40-30. Buscando su primer game. Lo vimos con Débora Domínguez cuando jugó contra Nicole Alfaro. 6-0 también en cuestión de media hora. Y Nicole no encontraba su ritmo. A veces pasa. Más a nivel juvenil. Y 3 quiebres ha tenido y ahora doble falta otra vez. 6 dobles faltas en el partido para Diego Durán. Seis dobles faltas hasta ahora y ahí va Diego Durán. Esa era la repetición, ¿no? ¿Sí? Sí, era la repetición, claro. Estaba muy molesto. No ha tenido un buen inicio de partido, un buen inicio de final. Está fuera de ritmo. Ahí está, buen revés paralelo. Y ese tipo de golpes son los que necesita Diego Durán para regresar en el juego. Totalmente. Ahora necesita este punto. Necesita enfocarse mucho en el primer servicio ahorita. Recuerden que después de este partido viene la final femenina en donde estará jugando una guatemalteca, Natalia Vega, ante Claire Ann de Estados Unidos. Uy, trató otra vez de ir por el revés paralelo. Recordemos que la net en la parte cerca del callejón es unos 3 o 4 centímetros más alta que en la parte del centro. Entonces, a la hora de hacer esos tiros paralelos, hay que apuntar mucho al spin, a que arquee la pelota por encima. Arriesgándose bastante. Estaba bien con sus cruzados. Sí, sí. Estaba bien con sus cruzados ahí y arriesgó bastante con ese. Sí, porque no es tanto paralelo que le estén ganando porque le estén dominando, sino que le están ganando porque está fallón. Entonces, definitivamente tiene que agarrar ritmo. Tiene que ir construyendo poco a poco los puntos. Sí. Así jugando en el centro de la cancha. Y ahí está. Ventaja Durán. Ahora fue el error de Daniel Phillips. Y eso es lo que tiene que hacer Durán. No desesperarse, ir construyendo poco a poco sus puntos. Sí, ahí logró la pelota donde se logró acomodar hacia su derecha. Y logró pegar un golpe bueno y profundo. Otra vez, primer servicio, vendrá el segundo servicio para Diego Durán. Qué buena, qué buena. Muy bien por Durán. Hablemos un poquito de él en lo que cambian, porque en el primer cambio de los sets no hay descanso. Del partido que viene Alan Paolo, Natalia está muy emocionada. Sus amigos también están emocionados por ella. Tiene un partido muy difícil enfrente. Ayer vimos a Claire Ann ganarle a Débora Domínguez, pero no imposible. Yo sí creo que uno le puede ganar a rivales que son mejores. Sí,
pueden haber días, pueden luchar cada punto. Y Natalia es una jugadora con mucha variedad, tiene un buen slice, buenos golpes, y estoy con muchas ganas de ver ese partido también, Alan. Claro, Álvaro. Vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar con Natalia y poder tener esa victoria. Es su primera final jugando en Guatemala. Así es. Y entonces tendrá esa opción de poder estar frente a su gente y ser la ganadora de este torneo. Ya ayer hablábamos de Ruth Galindo, que fue la última guatemalteca en ganar un torneo juvenil de estos. Sí, sí. Así. Y no sé si la única. Creo que sí. Yo no sé si Gaby ya había ganado también uno. Si alguien ha ganado sería Gaby. Y sé que Daniela Shippers ha llegado a una final. ...15-0 a favor del caribeño. Y ahí está Phillips. Él feliz de la vida como estaba ayer. Sí. Aprovechando los errores de sus rivales. Ya cuando el rival ya empieza a jugar mejor, ahí sí ha tenido problemas. Y ahora atacando, no puede llegar desde el fondo de la cancha Durán para responder. 30-0. Sí, quebrarle el servicio a Phillips no es tarea fácil. Y se va para afuera. 40-0. Y cuando parecía que podía venir la reacción, pues ahora de nuevo estableciendo bien sus golpes Phillips. Ya estamos 40-0. Ahí está el error. Y como decíamos, con alguien que está metiendo el 70, 75% del primer servicio, es muy difícil quebrarle. Hay que arriesgarse un poquito más. Ahí creo que ahí estuvo bien Daniel en tratar de arriesgarse un poco más. A veces es oportuno, a veces es necesario. Y de hecho es lo que se tiene que buscar, porque es cuando ya están dominando más el punto. Ahora vendrá Diego Durán a tratar de llevarse la ventaja, pero sigue teniendo muchos errores no forzados. Y además recuperando también el centro de la cancha Daniel Phillips y sí, pegando algunos golpes importantes que le quedan incómodos a veces a Durán. Se le va ancha. 15 iguales. Y por lo menos está en la lucha Diego en este set. 1-1, 15 iguales. Eso, que se tome su tiempo. Tu primer servicio, a ver cómo le va ahora. 53% en el primer servicio para Durán. ¿En este segundo set o en el total del partido? En el total del partido. Ah, bueno, ya lo va subiendo, por lo menos. Sí. Pero otro error no forzado. Sí, es otro slice que hace el mismo error, que es ir a pegarle y tratar de regresar antes de terminar el tiro. En ese slice, se tiene que comprometer más. 15-40. Diego sabe que falló una pelota fácil ahí. Y sabe lo que representa ponerse 15-40, entonces casi está ya la pelota. Doble quiebre para Phillips, puntos doble, fáciles. Doble punto de quiebre, sí. Que ha tenido en fallas Diego Durán. Así como el top spin que le dio en el que ganó, pues ya no lo ha vuelto a usar. O por lo menos no le ha salido. Phillips gana 2-1, segundo set. 2-1 ganando Phillips ante Durán. Esta es la final masculina de la Copa Galileo 2022 a través de la señal de Tigo Sports, Canal 6, Canal 706. Pausa, regresamos. Ya estamos de vuelta acá en el
cuarto juego de este segundo set, jugando Phillips de Bermuda ante Durán, el salvadoreño. Phillips está de rojo y Durán está de azul. Y hasta el momento el dominio ha sido de Phillips. 6-0 en el primer set, 2-1 está ganando ahora, y con ese tipo de evoluciones que ha tenido ahora, buscando el punto, construyéndolo, y ahí está en la volea y lográndolo. Está fuera. Creo que se la cantaron fuera. 0-30. Se la comió. Vamos a ver la repetición. Sí, fue un poquito ancha. De los pocos errores fáciles que ha tenido Phillips en este partido. Y 0-30, pero el caribeño ha estado en esta situación y resuelve con aces o puntos más fuertes. Vamos a ver si qué pasa aquí, porque sí, es crucial para Diego quebrar el servicio. No. Lo de Diego Durán, para llegar a la final, derrotó a Máximo Alberto Caleri, Estados Unidos, 6-1, 7-5. Al chileno Cristóbal Fuentes, 6-3, 6-1. Venció al guatemalteco Marcos Castellanos, a Marquitos, por dobles, 6-2. Y en un juegazo, en un partidazo en la semifinal, logró vencer al brasileño Enrique Constanzi de Brito, 6-7, 7-6, 6-3. Un maratónico partido. Sí. Y ahora ante Daniel Phillips, ya están 30 iguales. Su oponente en primera ronda que decías, Máximo Caleri, es hijo ni más ni menos que de Agustín Caleri, el ex número 16 del mundo. Y su coach es ni más ni menos que Willy Cañas. O sea, alguien muy... Y su tío jugó para los San Antonio Spurs, por cierto. O sea, que una familia de atletas. ¿Manu? No, otro argentino... Ayer me lo estaban comentando, pero no recuerdo el nombre. Porque argentino en los Spurs, el primero que viene a la mente es Manu, que va a estar en el Salón de la Fama de la NBA. Claro, pero ya averiguaremos bien Roberto. El dato. Pero vamos a ver. No, ese punto estaba para aprovecharlo un poquito más. Y otra vez levantando un 0-30. Ahí había construido bien el punto. Ya la tenía ahí y no pudo. No le dio el efecto que quería. Y por eso no bajó bien esa pelota. Así que 40-30 y Phillips está muy cerca de irse arriba. 3-1 ya en este segundo set en 37 minutos de juego. La señal de Tigo Sports, Canal 6, Canal 706. La señal también gracias a Rackets and Golf. Gracias, sí. Y a los patrocinadores, por supuesto, a la Universidad Galileo, Powerade, Banco Ficosa, el Cepelín, que también nos está apoyando en este torneo, y los Media Partners, Soy 502 y 949 Radio. Primera doble falta en el partido para Phillips. Y con eso ya estaban iguales, pero se va para afuera Diego Durán, que mira al cielo y se lleva las manos al rostro, cierta frustración en él que no ha sido su mañana. Sí, sí, pero tiene que volver a cambiar de mentalidad pronto. Y Daniel Phillips, por otro lado, tiene que evitar que el oponente cambie de mentalidad. O sea, tiene que aplastarlo sin que se dé cuenta. Utilizar la frase que dice Álvaro Prado. No mercy. Pues no me voy a acuñar a mí esa frase, pero sí. Cuando veo este tipo de partidos, definitivamente me recuerda a esa serie que le estábamos hablando ayer, de los famosos Cobra Kai. Oportunidad de quiebre para Diego Durán. Sin misericordia y golpeando de primero. Sí, 6-0, 6-0, sí, sí, se puede terminar así, ¿verdad? Cuando se puede terminar así, correcto. Y otra vez Diego Durán, que tenía la chance de poder quebrar, pues no lo hace. Y Daniel resolvió con un buen servicio. Daniel Phillips,
jugador que está en su final en esta Copa Galileo 2022. Mientras que Diego Durán, creo que no jugó finales el año anterior, ya les confirmaba ese dato. Se va para afuera, no le pega bien y de nuevo ventaja. Este era el tercer deuce en este game. Ventaja para Daniel Phillips. 2-1 está el partido en este segundo set. Juego feliz. 3-1. Se quedó 3-1. Phillips gana 3-1, segundo set. Y Daniel Phillips, que en la primera ronda derrotó a Roh de Corea 6-2, 6-3. A Humza Nur de Estados Unidos 4-6, 6-4, 6-4. Al turco Atakan Karahan 6-2, 6-1. Y a Rafa Botrán, el guatemalteco, ayer 6-1, 6-3. Solamente un set ha perdido en todo el torneo. A haber jugado bien este Humza Nur. Aquí a veces llegan personajes que en papel tal vez no se miran tan fuerte, pero sí saben jugar. Daniel Phillips, yo sí tuve la chance de preguntarle su nivel UTR y me dijo que era un 11.3. Eso es altísimo. Es segura. Emmanuel Sinot, el que más jugadores tiene aquí en Guatemala, posiblemente tendrá 10 y medio en UTR. Entonces. Y tiene más Phillips. Tiene más Phillips, sí. Es decir, que si Daniel Phillips viniera a jugar un ranking nacional, lo más probable es que lo ganaría. Y ahora se queda en la net otra vez. Diego Durán ha fallado 3-4 ahí frente a la net. Golpes básicos. Sí, ha fallado fáciles. Mucha net, eso es muy cierto. Otra doble falta. 7 dobles faltas. Pero mira, ya está listo para servir el siguiente partido, el siguiente punto, en vez de tomarse más tiempo. 57% en el primer servicio para Diego Durán. En la CIA, Josué, un de los mejores jueces de CIA que hay en Guatemala. Supervisor del torneo fue Rodolfo Chacón de Costa Rica. Qué buena pelota para quebrar y ponerse 4-1. Y el director del torneo fue Jorge Tejada. Gana bonito passing shot. 4-1, segundo set. Muy bonito para estar arriba. 4-1. 4-1 está el marcador en este segundo set. Ya volvemos a través de las pantallas de Tigo Sports, el canal 6, canal 706. Y estamos de vuelta aquí en la Federación Nacional de Tenis Zona 15, en vivo, viendo la final de la Copa Galileo Semana 1. Un dominio del caribeño Daniel Phillips sobre el salvadoreño Diego Durán. ¿Cómo lo lees tú en lenguaje corporal, Alan Paolo? ¿Los ves? ¿Notas la diferencia? ¿O allá en casa notan la diferencia entre un Diego Durán? ¿Cómo leen ese lenguaje corporal? Pues a veces es complicado, ¿verdad? Leer ese tipo de, más que todo lo mental que tanto se menciona en el tenis, pero lo que sí veo muy bien en el movimiento de sus saques, en el movimiento de sus pies, a Phillips, pegándole bien sí, a la pelota en los momentos sin desesperación. Adecuados, algo que no ha tenido Durán, porque incluso ahí enfrente de la net hemos visto que ha fallado puntos fáciles, que parecen fáciles, pero no. Phillips ha estado bastante relajado, incluso
arriesgando con los winners de vez en cuando y aprovechando los errores de su rival. Sí. Ya estamos 30-15. Y solo para terminar el desglose que estábamos haciendo antes, estábamos hablando que Grand Slams, luego los todos tipos de ATP, después vienen los Challengers, que el Challenger más grande puede ser Challenger de $70,000 y el menor el de $35,000. Y más abajo vienen los torneos futuro, que son los torneos profesionales de menor injerencia. Es donde son las más fáciles clasificar, digamos así. Ayer nos explicaba Anthony Vázquez, el entrenador de la selección guatemalteca, que de hecho ya Kaeri viene para jugar esos futuros. Ya le tocará entrar en ese sistema de jugar esos torneos. Un jugador que ha sido llamado también a la selección nacional para disputar Copa Davis. Seguro. ¿Te dijeron, dijo Anthony, quiénes son los...? Los mismos que estuvieron en la última serie por Guatemala. ¿Viene Wilfredo? Viene Wilfredo, está Christopher. Wilfredo y Christopher, bueno. Son las primeras dos raquetas. Claro. Y después, Kaeri. Kaeri también, que no jugó, pero... O sí jugó Kaeri, pero sí fue llamado en ese equipo. Es básicamente el mismo equipo. Ok. Contra China Taipei. China Taipei, 5-1. La Copa Davis. Se disputa la primera semana de enero acá en estas instalaciones. Y en esta ocasión no se permite el ingreso de aficionados. Correcto, qué lástima. Se pierde un poco el poder de la localía. No vamos a tener las porras con bombos y vamos, ¿sabes? Guatemala, sí señor. Ese es lindo. Este partido pinta a terminar en menos de una hora. Otra falla. Sí, sí. De Diego Durán y Daniel Phillips ahí con ese passing shot, pero las fallas han sido muy evidentes de Durán. Yo creo que Phillips ya lo dominó mentalmente, ya muy difícil que se levante Diego de este partido. Y lástima porque Diego tiene buen nivel de tenis. Y tranquilamente irá a jugar su partido de quali Daniel Phillips. Ya está anunciado para jugar. Así en el próximo torneo. Juega ante Cowen Lau en ese torneo J5 que se va a disputar ya el cuadro principal la otra semana. Pobrecito Cowen Lau. Sí. La mala suerte que te toque. Alguien en rondas viene calificatorias. Con ritmo y enrachado. Y que tiene un nivel superior a los de rondas calificatorias. Va para afuera entonces 40-15 para poner un tanto más decoroso este marcador porque está muy cerca. Ya de obtener la victoria Daniel Phillips y ser el campeón de la Copa Galileo 2022. ¿Has visto jugar a Cowen Lau? No. ¿No? No, y dudo mucho que lo pueda ver jugar, a menos que gane hoy. Es de Indonesia, de Indonesia. Ah, no, sí, ya sé quién es. Si no me equivoco, en este torneo, Rafa Botrán le ganó en primera ronda. O Marcos Castellanos, uno de los dos. Y ahí ya, eso ya es payasear un poco ahí de parte de Diego. No era necesario ese tiro y en un punto que necesitaba tanto, creo que tranquilamente se pudo dar la vuelta y tratar de pegar una derecha normal. Iguales. Algo que pudo haber pasado si el partido de Diego Durán ayer fue 6-7, 7-6 y luego creo que 6-4. Sí. Ha de estar muerto para hoy también. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. 6-7, 7-6, 6-3.
Sí, seguro partido fue partido maratónico de 3 horas. Y lo mismo con Natalia, que ganó en 3 sets. Sí, Natalia debe estar muy cansada. Lleva varios partidos de 3 sets. Y aquí logra ponerse, aumentar otra rayita para Diego Durán. Bien, Durán, ahora 2 winners seguidos, levantando la confianza para terminar este game. 5-2, estamos. Estamos en la pausa a través de la señal de Tigo Sports, Canal 6, Canal 706, desde las instalaciones de la Federación Nacional de Tenis de Guatemala. Ya estamos de vuelta acá en esta gran final y viene para sacar para campeonato Daniel Phillips. Saca para campeonato en busca de su primer torneo Copa Galileo, en este caso Copa Galileo 2022, 15-0. Ahí está Phillips, Álvaro Prado, Alan Paolo Carr acompañándolos durante esta mañana. Mañana de finales, Álvaro. Mañana de finales es la culminación de la Copa Galileo, semana Copa Universidad Galileo, semana 1. La próxima semana vendrá la Copa Galileo Semana 2, que es un torneo J5. Su primer servicio, ahora la falta Daniel Phillips. Sus números han estado muy, muy correctos. Solamente una doble falta en el partido. Y ahora, 40-0. Triple match point. Triple match point. Y campeonato. Triple oportunidad de punto de campeonato para Daniel Phillips. Y con esto... será el campeón de la Copa Galileo 2022. 40-0. Estamos 53 minutos de juego, un juego rapidísimo. Sí, y a estas alturas casi imposible para Daniel. Pero pudo haber hecho, me quedo con la sensación que pudo haber hecho un poquito más. Quería terminar con un ace y ahora en su segundo servicio se queda en la red. Yo sí creo que un factor del que no hablamos suficiente hoy fue el cansancio de un partido de 3 horas de ayer de Diego Durán. Cualquiera que ha jugado uno de esos partidos de 3 horas es muy desgastante y a menos que tengan un físico muy demasiado fuerte, que sí, y eso que sí lo tiene. Es algo que va a tener consecuencias días a futuro. Ya. Juego, set y partido. Y ahí está el campeón. Campeón. De la Copa Galileo 2022, Daniel Phillips. Y recuerden el nombre de él. Daniel Phillips.